Muchas gracias por este aplauso maravilloso, señoras y señores. Buenas noches y bienvenidos al Café de Colocambo, que con María, todo día, todo frío, viriqueche, todo reventiré. A todos los que nos ven desde sus casas, bienvenidos, qué alegría. Bueno, esta noche vamos a presentar aquí un número maravilloso que se llama Fire and Irvis. Un número, señoras y señores, que antes de empezar tengo que saludarlos a todos porque... Puede que entre ustedes haya gente que no sea de Mallorca, porque Mallorca es lo que tiene. Bueno, Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera. Tú te plantas delante de un público, en Cabrera es que casi no hacen actuaciones, pero... Tú te pones delante de un público y nunca sabes de dónde putas te ha salido el público, ¿sabes? Y claro, a veces hay gente que es de fuera porque te vienen a ver, no sé qué, no sé cuánto. Pero, ¿sabe qué pasa? Que sobre todo el peninsular tiende a trabucar. Peninsular tiene que trabucar porque aquí viene todo el mundo, aquí se pasan mucho tiempo. Y luego, como resulta que en este país hay dos ciudades que se llaman casi igual, Palma y Las Palmas, en la península tienen un embue con esto. Y te vas a la península y te dicen que eres de Palma. Y tú, sí. Y dicen, ah, pues pasará mucho calor en invierno. Calor. En invierno. En Palma. Estamos hablando de Palma, no de Las Palmas, ¿eh? Las Palmas está en un sitio y Palma está en otro. A ver si nos enteramos de una vez. Puta, van a pasar calor en invierno. En Mallorca nieva. Nieva en invierno. Nieva. Bueno, tenemos hasta canciones de nieve. Pigeon soneo, pigeon soneo. Pigeon yo, pigeon yo, pigeon potados. Hombre, vamos a tener canciones si no nevara. Hombre, y últimamente nieva más de lo que toca. Yo cuando era pequeño no nevaba tanto. Y ahora últimamente hay una cantidad de nieve que hay gente que se ha comprado cadenas. Ahora, ¿para qué putas quieren las cadenas? ¿Para un rato que ha nevado? Bueno, las puedes usar para la procesión. Gente que tiene el equipamiento entero de esquí. Hombre, por favor, hay unas equipaciones completas. Aquí te digo una cosa, cuando cae un poquitín de nieve, todos los mallorquines ven y... ¡Ay, oh! Una cantidad de gente que tienes que aparcar en Caimari. De la cantidad de la cochada que hay. Ay, tienes que subir arriba, en 5 minutos la nieve ya está negra. Porque todo el mundo se tira encima, ¿sabes? Y en Mallorca la única equipación que necesitas para la nieve es un plástico que te coja el culo, un poquitín de pendiente y algún árbol te tapará. Ah, digo, te parará. Ah, hombre, por favor, qué puta, es verdad, aquí hace frío. Hace además el frío, es húmedo, es un frío insano, es un frío malo. Es un frío que los huesos se perjudican. La gente aquí está jodida de los huesos. Tiene artrosis, osteoporosis, reuma. ¿Qué quieres, tener reuma? No, y no te estoy avisando. Ah, si no eres de aquí, uno de aquí lo puede aguantar, pero tú no sé por qué te tienes que meter en este lío. No, de verdad. Fíjate, además, aquí hacemos hasta fiestas en enero, hombre, por favor. Fiestas en enero porque en Mallorca hay casas de marés. Ah, tú encuentras que el marés tendría que ser un material de construcción y lo ha sido. Ah, la humedad entra a escape. Hay paredes que regaliman. Mallorca es el único sitio del mundo que en invierno hace más frío en las casas que en la calle. ¿Dónde has oído tú en el mes de enero decir a nadie me voy a la puerta a la calle a entrar en calor? Ah, se hacen fiestas por San Antonio, se hacen fiestas por San Antonio, que la gente sale a la fiesta, pero porque se hacen en enero, bueno, porque San Antonio también coincide en enero también, ¿verdad? Pero hombre, es verdad, la gente sale ahí para no estar en casa, porque en casa no se puede aguantar el frío, por lo menos en las fogatas, y no estar allí, ven, fogrón, ya, ven, un poquito de vinagre, y ya te templas, vuelves a casa, que ya te da igual.
Hombre, es muy difícil vivir aquí, se lo digo a los que piensan quedarse. No, no te quedes aquí, no cabéis. Hay que ser de aquí para aguantar esto. Vamos, será mejor que te vayas. Era una broma. Una broma, bro. Ya he hecho. Bueno, señores y señores, Farren Irvis, ¿por qué saqué este número? Esto es muy importante decirlo. Lo saqué por Mallorca, que es lo que me duele a mí. Mallorca y yo sigo el Balear, a ver si me entiendes, no es todo. Que esto también se ve por IB3. Pero Mallorca, de toda la vida se decía que era la isla de la calma. Y era la isla de la calma. Lo ponían los coches. ¿No te acuerdas? Mallorca, isla de la calma. Pegatinas. Había otras que decían, ya hemos atacado el demonio. Había otras que decían, autofoto safari. ¿Ves? Y otras que decían, soy mallorquín. ¿Ves? Que eran muy buenas. Pero es verdad, había calma. Si había poca gente antes. Ahora es una cantidad que no... Pero antes la gente se saludaban de lejos. ¡Babe! ¡Sí! Para los que se van, ¿va bien? Sí. Te lo traduzco porque para 4 días que van a estar aquí no importa aprender nada, y mucho menos mallorquín. Bueno, lo que digo siempre. Cuentan los antiguos que aquí, antes en Mallorca, cuando la gente se iba de casa, dejaba la llave puesta por si llegaba a visita que pudieran abrir y entrar y esperar dentro. Haz esto ahora. Haz esto. A ver lo que te vas a encontrar. Que igual te encuentras a otra familia viviendo donde tú te fuiste esta mañana. ¿Me entiendes? Pero por favor, esto que te causaría un gran estrés. El estrés. Esto es una cosa que en Mallorca no se había oído hablar de estrés en la vida. ¿De cuándo puta la habías oído tú hablar de estrés? El estrés era una cosa de extranjeros. La misma palabra dice estrés. ¿Tú la entiendes? No, ¿por qué? Porque es extranjero. Es que ahora no tienes estrés y de repente parece que se mosquean en la empresa. ¿Eres sospechoso? ¿Ah, no tomar antidepresivos y te ponen un expediente? Y antiguamente aquí en Mallorca venía un extranjero que tenía estrés, venía aquí a relajarse y entre los mallorquines decían, ¿y qué le pasa? No, que te... Estrés, estrés. ¿Y qué es el estrés? No sé, cosas de estrangeros. Mira tú las vueltas que ha dado la vida, que ahora mismo, es verdad, hemos perdido la calma, pero la culpa la ha tenido Mallorca, yo te digo, ¡no! La culpa la ha tenido el mundo globalizado, un mundo lleno de estrés, un mundo que tienes que ser ingeniero para sobrevivir, un mundo que está lleno de libros de instrucciones. Los libros de instrucciones, ¿por qué putas hay tantos libros de instrucciones? A nosotros no nos gusta leer. Tú has pagado una cosa, que la has pagado de tu bolsillo, a plazos o al contado, y ahora me haces leer. El libro de instrucciones. No nos gusta. A nosotros nos gusta probar las cosas. Por ejemplo, un ventilador. Nos va muy bien. 2 velocidades. Capa arriba, capa abajo. ¿Ves? Y ya está. No hay que mirar nada más. Una lavadora. Tú te compras una lavadora. Lavadora. Vienen a instalarte la casa. Y el señor que te la instala te dice, mire, esto lo tiene usted que poner así. A 40. Por aquí los polvos, por aquí el suavizante, y no importa nada más. ¿Y los otros programas? Los otros programas no los vas a usar. Los pones a 40. Esto es lo que a nosotros nos gusta. Una cosa buena de llevar, pero... Señoras y señores, vivimos tiempos modernos y ustedes pensarán, ¿cuándo empezaron a estropearse nuestras vidas que tanta tecnología nos supera? Cuando llegaron a nuestras casas los videos. Los videos, para los que se van, son vídeos. Hombre, por favor, tú te comprabas un video que era una caja grande, que tenía el cacharro y luego tenía un libro, que era el libro de instrucciones, que aquello era el espasacalpe. Aquello era el María Moliner, aquello era un cacho de Amazonas en papel. Y encima las instrucciones en aquella época venían en inglés y en danés. Pues decían en español, ¿para qué estamos teniendo lo len? ¿Me entiendes qué te quiero decir? Y... fue cuando empezaron a oírse a personas que decían, tengo este aparato, pero no sé cómo va. Hace muchas cosas, pero no sé cómo. Yo solamente les he dado al play y al stop. Y si hay que sacar la cinta, digo, ¡niño!
Y señoras y señores, los videos fueron solamente el principio porque llegaron a nuestras manos cosas infinitamente peores. Ahora no nos damos cuenta porque ya nos hemos acostumbrado mucho. Pero lo que nos terminó de estropear del todo fueron los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles que, si se acuerda, cuando empezaron a salir, la mayoría eran fabricados por europeos del norte de Europa. Aquellos Nokias, aquellos, no me acuerdo, marcas de esas que había, que eran todas hechas de Ericsson, ¿te acuerdas? Ah, ahora ya no hay de esto, pero entonces fue lo que empezó, que lo hacía esa gente, que los tíos estos del norte de Europa son gente rara. Hay una gente traslúcida, blanca, que es blanca por demás. Hay blancos que parece un pulpo a la gallega, que parece que se ha caído al agua hirviendo. Traslúcido, coño, que no dan ni sombra a los hijos de puta. Hombre, por favor, son gente rara. Son gente que el invierno les dura una noche. Hombre, si fuera un caso de nosotros, sería completamente distinto. De aquí le dura el invierno una noche y habría que ir a buscarlo. Porque no vuelves. Es que no termina de amanecer. Sin embargo, ellos, ¿qué pasa? Que los construían tranquilos. ¿Por qué? Porque, por lo que yo te voy a decir, porque ellos construían el teléfono sabiendo que luego no se iban a gastar todo el sueldo en llamadas. ¿Por qué? Porque llevaban todo el puto invierno en su casa, porque están viviendo en su casa todo invierno, no se puede salir fuera, hace un frío que te cagas, todo está nevado, no puedes ni salir. Y claro, mientras nosotros estamos aquí bailando, pues ellos están fabricando cosas de estas. Tranquilamente, porque después a quién putas vas a llamar cuando ya esté fabricado si resulta que llevas todo el invierno en tu casa, no conoces a nadie porque no has salido porque estaba nevado y encima hablas un idioma que no lo entiende ni Dios que baja del cielo. Pues ellos no se llaman. ¿Para qué? Pero claro, nos colocaron todos los teléfonos móviles a nosotros, que como que hace mejor tiempo. Aquí no hay un niño ni un abuelo que no tenga móvil. Hasta los indigentes, que no tendrán casa, pero están localizados. Hombre, desde que llegaron los móviles tenías una obligación, hombre, como si fuera un riñón artificial. La gente se mosqueaba. ¿Por qué no coges el móvil? ¡Porque no me da la gana! ¿Puedo sobrevivir sin el móvil? ¿Por qué no te lo has llevado? ¡Porque no he querido! ¿Dónde estás? ¿Te puedo mentir? ¿No ves que es un móvil? Esto ahora ya no, pero entonces sí. Hombre, tú tenías una conversación con cualquiera y seguro que la interrumpía un móvil. Nosotros nos hemos acostumbrado, pero esto antes no era así. Antes la gente hablaba y hablaba. Ahora tú estás hablando con alguien. Desde que salieron los móviles y empezaban trilorilo, trilorilo, trilorilo. ¿Y qué le decías a esta persona? Cógelo. Cógelo. Yo estoy aquí, pero voy segundo. El móvil primero. Yo después. La gente se iba a cenar y de repente cada uno colocaba el móvil encima de la mesa, que si fueran pistolas habría tiros. Hombre, por favor, ¿quién te llama tanto? Ponle el vibrador. ¿Y de paso que te llaman, te pegas una fiesta? Hombre, por favor, de repente iban cuatro personas en un coche y como le sonara el teléfono a una, esa persona iba hablando todo el viaje y los otros tres disimulando de que no están oyendo la conversación que estás teniendo porque a mí en realidad no me interesa esta conversación. ¡Ay, haciéndote el loco! ¿Sabes? Cuando en realidad te estás enterando de todo, si vas dentro de un coche, ¿cómo no te voy a oír? ¿Y el pin y el puk? Cabía que acordarse que el pin todo el mundo sabe dónde lo tiene, pero el puk... El PUC, hay gente que aún se lo busca. Que les digo yo a ustedes que los teléfonos móviles nos cambiaron la vida. De repente te cruzabas por la calle con una muchacha, una chica educada, una chica que su familia se había esforzado para sacarla adelante. Abre, pasaba por tu lado y la oías que decía, cuando llegues a casa, hazme una perdida. Reina, un poquito de autocontrol. Hazme una perdida, no puedes ir un poquitín poco a poco. ¿Eh? Suena fatal. Hazme una pérdida. Luego, el lenguaje SMS. Los mensajes SMS. Ahora ya está el WhatsApp y todo esto, pero empezó por los SMS. Los SMS que no tenían vocales. A ver cómo pronuncias tú SMS. ¿Eh? Bueno, es verdad, pero como ellos son finlandeses, les daba lo mismo. Y noruegos, como ellos no necesitan ni vocales ni nada, si no se entienden ni hablando.
Pero claro, nosotros, de repente, allí todas las palabras así cortadas, no sé qué, que empezabas a oír una Q que funcionaba como una K, como una Q, con no sé qué, recibías un mensaje que aquello era un jeroglífico que decías, ¿esto quién coño me lo ha mandado? ¡Ramsés II! Y ahora les voy a decir una cosa, que de esto seguro que no se acuerdan. Yo tampoco me acordaba, pero cuando me volví a acordar de esto... ¿Se acuerdan cuando anunciaban en la tele? Dice, llame usted al teléfono 5555 y escoja un sonido de estos para el móvil. Que podía ser, tu padre te está llamando, tu padre te está llamando. ¿Te acuerdas de esto? Vamos, lo que te hacía falta para un funeral. ¿Eh? Hombre, lo que sería jodido es que el funeral fuera de tu padre. ¿Eh? Pero vamos, por favor. Y además les voy a decir otra cosa, el daño que ha hecho todo esto. El daño que ha hecho todo esto. Las centralitas telefónicas. Tú antes llamabas a una empresa y ahí había unas mujeres maravillosas que estaban allí con la máquina y con las clavijas en la mano. Son las clavijas, hago efectos. ¿Sabes? Y tú llamabas, ¿con quién quiere hablar? Le paso, pum. Han colgado, pum. Le paso, pum. Espera, pum. 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 Ah. ¿Ves? Este chiste en finlandés nunca lo hubiera entendido. Ah. Esto es lo que tiene. Hombre, por favor. Ahora llamas y te sale una maquinita. Que te dice, si quiere hablar con este departamento de taller, pulse 1. Si quiere hablar con este departamento comercial, pulse 2. Si quiere utilizar otro departamento, pulse 3. Si no sabe con qué departamento hablar, pulse 4. Tú te quedas allí. Ah, no sé cómo, no me acuerdo cómo me lo ha dicho. Mi alma está en tinieblas. Sé qué hacer. Voy a pulsar 4. Y te dice, ¿con quién quiere hablar? Y tú, no lo sé. Exactamente. Y te insiste, diga lo que quiera. ¿Qué quiere? Quiero que me atiendan, cabrones. Fin, y todo esto pasó desde que a nuestras vidas llegó la informática, que eso fue lo que nos cambió a nosotros la vida. Éramos felices hasta que llegó la informática. ¡Hombre! De repente la informática ha llegado a nuestras vidas que tenía que decir ¡Ole! ¡Trilori, trilora, trilori, trilora! ¡Qué bien! ¿Ves? ¡Qué bien, hombre, por favor! Si no tenías un ordenador eras el puta hombre de Atapuerca. Jodía las estadísticas nacionales porque por culpa de no tener tu ordenador parecíamos todos unos catetos porque tú no lo tenías. ¿Nos iban bien las estadísticas? ¡Hombre, por favor! Claro, tenías un ordenador, aunque no te hiciera falta, lo tenías que tener. ¿Tú te ibas a comprarte un ordenador? Y tenía solamente una certeza, y era que te compraras lo que te compraras, de la marca que te compraras, cuando te lo comprabas, todo lo que fuera, en el momento en que salieras por la puerta de la tienda con el ordenador, ese ordenador ya estaba obsoleto. Ya no había repuestos de piezas. Habían cambiado las clavijas. El puerto USB lo habían puesto en otro sitio para que no lo encuentres. Y te salvaría si la pantalla era plana, porque como todavía fuera de las cabezonas... ¡Ay, sí, que la habías cagado! Porque tú salías de allí tan contento con tu carrito, te encontrabas con Adri y decías, ¿qué te has comprado? Y tú, un ordenador. Soy súper tecnológico. Y te decía, ¿y la pantalla? Y tú, ¿también me la han comprado? ¿Me entraba? Y te decía, no, que sí, de TFT. ¿De TFT? No, es mía. ¿Que la acabo de pagar? A ver, que sí es plana. Es plana, pero cabezona. ¿Qué pasa? No, que te has equivocado. ¿Por qué me he equivocado? Porque ya no son tendencia. O sea, que me acabas de decir que acabo de pagar un ordenador, que lo he pagado en efectivo, que yo creo que lo he pagado en negro. Que con razón había tanta oferta. Y ahora no llego al coche y ya me estás diciendo que me he equivocado. Que no tengo ni factura, que no lo puedo devolver. Ya te ibas cagándote en todo. Te encontrabas con otro y dije, ¿qué llevas? ¡Oh, un ordenador! Con la pantalla cabezona. ¡Te has equivocado! ¡Ya está! Al tercero no le permitías que te dijera la decía, ¡no me digas nada! Que ya sé que me he equivocado. De repente, uno puto nerviado por culpa de la informática. Y al final, ¿para qué lo querías? Acuérdense, para chatear. Hombre, chatear en este país toda la vida es tomarse un chato de vino con una tapa. Pues esto pasó a que de repente hablaras con gente extraña. ¿Qué haces chateando?
¿Y con quién chateas? Con una persona de Santiago de Chile. Es súper interesante esto. Puedes hablar con gente de cualquier parte del mundo sin moverte de casa. Y dices, ¿pero tú con quién coño estás hablando de Santiago de Chile? ¿Eh? ¿Que puede ser un asesino en serie? ¿Que puede ser un pederasta? ¿Que puede ser un policía de Pinochet que todavía quede vivo? Hombre, por Dios, ¿verdad? O sea, que me vas a decir a mí que tienes los santos cojones de no saludar a nadie de tu escalera, que eres un puta asqueroso, que te cruzas con toda la escalera por el ascensor, por donde sea, y no saludas a nadie, ni un bonardín, ni cosas. Y ahora resulta que estás hablando, ¿sabe Dios con qué? En Santiago de Chile. ¡Salúdale a la gente! Por favor. Y para lo que más se usaba la informática, no nos engañamos en... Para ver... www.tiarbuenas.com. ¿Eh? Que eso sí que ha tenido rendimiento. Anda que no hay páginas de esas. Pues sí, señor, cambió nuestra vida. Y no solamente fue la tecnología. Nuestra vida cambió en todo. Nosotros antes éramos un pueblo sencillo. Gente sencilla. Que iba por la calle, a lo mejor con un dolor de codo. Te encontrabas con alguien y dices, ¿qué te pasa? Que me duele el codo. ¿Pero qué tienes? Dolor de codo. Ahora, no te duele el codo. Desde que pegamos el cambio, eso se llamaba una epicondilitis que te cagas. Que hay que coger aire para decirlo. Antes una señora se mareaba en una iglesia, se había cubado, esa cubada. A esto le llamaron en un momento el síndrome de Stendhal. Un Spar, antes era un supermercado que te daban puntos. Ahora es un sitio que te tiran unos chorros de agua que parece que te los está tirando el policía de Pinochet. No había que escoger productos, no había que tomar tantas decisiones. Tu madre te decía, niño, vete y me traes un bote de Ajax. Y solamente había Ajax. No había 50.000 productos igual que el Ajax. Claro, los mismos de la Hatch fueron los que la cagaron porque sacaron el Ajax Pino con diclorosidenol. Que ellos mismos fueron los que hicieron daño porque ya no sabía si coger el Ajax en polvo o el Ajax Pino con diclorosidenol. Que yo nunca entendí cómo dentro de aquel bote podían meter un pino y al final le escupiera el diclorosidenol. Y preocupaciones que no teníamos y ahora tenemos como el colesterol y los triglicéridos. Yo era feliz sin saber que existieran el puta colesterol y los puta triglicéridos. Ni el omega 3. Yo no sé cuánto leche hay que beberse para estar bien de omega 3. ¿Me entiendes? O el LKC inmunitas. Ah, resulta que tenemos flora intestinal. A mí me da asco de saber que tengo flora intestinal. Yo prefería más no tener tanto jardín ahí dentro. Hombre, por favor. Es verdad, me da asco. Y lo peor de la flora intestinal es que cada vez que hay poda es un puta desastre. Hombre, los carbohidratos, las termoarcillas... Ay, no, las termoarcillas no, que las termoarcillas son como... para la construcción. Te van a comer una termoarcilla, eres capaz. ¿Dónde buscamos las soluciones? Las buscamos en Oriente, porque ya que nos habíamos conseguido tanto estrés, para tranquilizarnos, empezamos a utilizar... cosas de estas de Oriente, empezando por la cultura zen. De repente se empezaron a poner de moda estas cosas. La cultura zen, ¿sabes qué es? A ver. Esto lo hacen oriental y le pega. Pero lo hace uno de aquí y es para pegarle, ¿me entiendes? Hombre, por favor, que pareces un barco entrando en el puerto. Hombre, aquí la cultura zen de toda la puta vida ha sido salir a cenar. Te bebes la media botella de vino que te toca y entonces sí que sales diciendo... Esta es nuestra cultura zen, hombre. Hombre, inventos raros. El sexo tántrico. Como si estuviéramos tan sobrados. Aquí, variaciones sobre un tema de Paganini. El sexo tántrico. O sea, vamos a ver. Mire, la vida nuestra sexual
Es un desastre. Esto no es que lo digo yo. Esto lo sé por Durex. ¿Sabes quién son? Pues esta gente cada año hace una encuesta que yo lo que digo, a ver, tú vende lo que sea, pero no preguntes a la gente, cada uno que haga lo que le dé la gana. No tienes que preguntar ni frecuencias, ni medidas, ni nada de esto. ¿En qué putas te estás metiendo en esto? Y encima luego sacan las estadísticas por países y resulta que nosotros, que nos creemos que somos Don Juan Tenorio, resulta que cuando sale la estadística de Durex somos una merda de pinche en un pal. Hombre, por favor. Entonces resulta que por si no teníamos bastante, ahora van a sacar el sexo tántrico, que esto es una cosa que el que la puso de moda, os lo voy a decir, fue Fernando Sánchez Dragó. Que a mí este tío, referente sexual, no me lo parece para nada. Es un ofillo de moro. Este tío, hombre, a ver, si fuera, yo qué sé, Nacho Vidal el que hablara, dirías, a ver lo que dice este tío. Ah, si fuera Rocco Siffredi, dirías, callad. Es como si hablara Dios, pero que lo diga este tío. Bueno, pues el sexo tántrico, ¿saben qué es? Te lo explico. ¿Tú sabes cuando hay fuegos artificiales? Una comparación, ¿eh? Por no hablar claro, claro. ¿Sabes cuando hay fuegos artificiales? Que al final hay traca. Que acaban en una traca, ¿eh? Pues el sexo tántico son como los fuegos, pero sin traca. Cuando tiene que llegar la traca, tiene que decir, ¡para, para! Que soy tántrico. ¿Eh? Y te quedas con todo el tantrismo dentro, claro. Al final, claro, tienes que ir andando por la calle todón, todón, porque llevas todo el tantrismo sin soltar. Hombre, lo que caminas como una vaca lechera, prácticamente. Si te parece que es una cosa elegante, a mí no me parece nada bien. A mí que lo haga este señor, que haga lo que le dé la gana, pero nosotros de toda la vida siempre está bien, ¿eh? Quiero acabar, ¿eh? ¿Nos gusta una traca? Antes te ponías enfermo. Te ponías enfermo y te ibas a la sondureta. Cuando estaba abierta, que era un riesgo. Pero ibas. Desde que cambió el mundo, empezamos a encontrarnos con otros tipos de medicinas, como la medicina trascendental. ¿Esto qué putas es? Siendo trascendental, será de un oriental o de un argentino. La medicina holística. La homeopatía, la acupuntura. O sea, que tengo un dolor de espalda y ya me llevas clavadas 50 agujas. No me claves ni una aguja más. ¿Has oído? ¡No me claves más agujas! Pero por favor, el Reiki. El Reiki, que ni te tocan, es una curación por energías. Tú te estás sentadito allí y te hacen por detrás. Fufúa, 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 fufúa. ¿Qué tal mosquea, coño? ¿Qué haces? Fufúa, fufúa. Y le dice, ¿estás curado? Y dice, no, pero me ha dado un fresquito. Hombre, es verdad. Todo esto antes no existía. Está el pilates. El pilates, que es una cosa que se trabaja el tronco. Solamente el tronco. Estiramientos. Ahora, pilates aquí de toda la vida era de Poncio. Poncio, pilates. Que lo que hacía era crucificar a la gente. Claro que movías el tronco si tenía las extremidades clavadas. Es que yo creo que el nombre se les ocurrió por esto. Estos tíos son unos cabrones. Y después también está el Tai Chi. ¿Qué es esto? ¿Qué fan es? ¿Sabes qué te digo? ¿Qué es esto? Si eres mallorquín, jodido de hacer. Sobre todo si te ven. ¿Por qué esto? Hay que tener un poquitín de sitio. Para hacer tai chi, hay que tener un poquitín de sitio. No lo puedes hacer dentro de tu casa, hombre. Que igual tuviste gente ayer que está la casa llena de cenicieros allí, un olor a tabacazo ahí y tal. Y tú haciendo esto, no lo puedes hacer. Te falta un espacio abierto o un árbol que te tape por lo menos. Un corral, un jardincito, un algo. Porque como lo único que tengas sea un balcón, te pongas cada mañana. ¿Qué te crees? ¿Que los vecinos no te van a mirar? Los vecinos estarán. Asoma. ¿Qué ha vuelto a salir? ¿Y qué hace? No sé. Yo creo que caza moscas. En el barrio no se habla de otra cosa. ¿Ves?
Y finalmente estaba el Feng Shui. Feng Shui, toda la vida en Mallorca era. Feng Shui. Guiñar. ¿Eh? Sin embargo, yo le llamo Jesús. ¿Por qué ha pasado todo esto? Todo esto ha pasado porque de repente Richard Gere... ¿Te acuerdas que se fue a la India? Se quedó colgado. Mecano. También se iban ellos allí. No sé dónde los metían. Ni qué se tomaron. Pero volvían todos como diciendo, he visto la luz. Dices, ni que volvieras de Gesa. La gente de aquí, de todas maneras, la India estaba muy lejos. Aquí, más que irse a Extremo Oriente, se iban a Marruecos. Que estabas a mano. Y allí la luz no la veían. Porque volvían ciegos. Vamos, no se acordaban de nada. En fin, señores y señores, les voy a decir una cosa. Para soportar esta vida moderna que nos ha tocado, no hace falta hacer el pardal, ni el sota, ni irse a Oriente, ni nada. Hay un sistema muy bueno para reequilibrarse, reencontrarse, rellenarse si te sientes vacío por dentro, que es cambiar el chip. Basta cambiar el chip. No importa que estés todo el día remugando. Ay, mire, por ejemplo, levantarse. Yo comprendo que levantarse cada mañana cuando te suena el despertador es un momento, una putada. Tú estar allí en pleno invierno metido en tu edredón, que el edredón es un invento maravilloso, el edredón nórdico, que ese sí que es un gran invento de los nórdicos. El edredón, que estar allí dentro, que eres la momia de Tutankamón, en la gloria bendita, que si todo remeter bien te hace dentro un microclima. ¡Ah! Que eso es una cosa espectacular. Y ahora, cuando estás más a gusto, de repente te suena el despertador. Ya. Tan pronto. Cago en la puta. Qué desgraciado soy. Ahora que es cuando me quedaría yo aquí un buen rato, 3 o 4 horitas más. ¿Qué serían las que me cundirían y de repente me tengo que levantar para irme a trabajar, para llegar al trabajo y que me explote un asqueroso? Hombre, por favor, ¿cómo te vas a levantar con ese sentido de nada? Hay que levantarse con un poquito de alegría. ¿Ah? Tú te levantas, suena el despertador. No disimules, lo pusiste tú. ¿Ah? Entonces, claro, te levantas y en vez de ir ahí con un mal rollo, dices, qué bien, por fin me he levantado para irme a lavar, para irme a trabajar. Me lavo la cabeza con jabón. Me lo paso muy bien. Mayonesa. Ella me bate como haciendo mayonesa, estando arriba y arriba y arriba. Tú encuentras a las 7:30 de la mañana un tío por el pasillo que va cantando, estando arriba y arriba y arriba. Dices, no está bien. Pero es feliz, ¿me entiendes? ¿Qué es de lo que se trata? Ahora, te van a hacer un café. ¿No te queda café? ¡Me cago en la puta! ¡Ahora no hay café! ¡Soy un puta desgraciado! ¡Por Dios! ¡Cambia el chip! No hay café, no hay café, entonces bajaré al bar y tomaré de paso una ensaimada. Mira, ¿por dónde? Mira, ¿por dónde te vas a comer una ensaimada que no estaba prevista? Y que no es guapo, ¿vas? Coges el coche. Te vas el coche, ahí, cagando en todo, en Mallorca, conduciendo, pues somos unos talibanes. ¿Ah? Nadie se pone el intermitente, los coches se cierran unos de otros, tú quieres pasar, no te dejan, no te dejan. ¿Ah? Tarde o temprano te van a cerrar. ¿Ah? Como sea una mujer. ¡Señora! ¿Dónde se encontró el carnet? ¡Barriendo! ¡Ah! ¡Mujer, tenías que ser! ¿Te estás escuchando? ¿Te estás oyendo? ¡Qué bonito! ¿Qué le estás diciendo a esta mujer? ¿Qué eres, el hombre de Atapuerca? La mujer te ha cerrado. Ya lo sé. ¿Por qué va nerviosa? ¿Qué ser un caballero? Por favor, cambia el chip. Es decir, señora, me ha cerrado usted. No se preocupe. Yo me he dado cuenta de antes. Porque ya voy pendiente. Es que usted, en realidad, no sé qué hace en la calle. Usted, que es una señora, tendría que estar en su casa.
Y el que tendría que estar en la calle es su marido, que seguro que es un asqueroso. Que si fuera un caballero, usted estaría metida en la cama todavía, aunque fuera conmigo, si hiciera falta. Pero tiene que estar en la calle para sacar a toda su familia adelante, porque seguro que ese marido es un asqueroso. Hombre, por favor, señora, no pase pena por nada, porque cuando falla la familia, siempre queda la ciudad. Me puede cerrar las veces que haga falta. Ya está. Luego llegas tarde y la gente, ya verás el jefe. Claro, hostia. No, hay que cambiar el chip. El jefe, ¿qué pasa? Que salga. Jefe, venga aquí. Tengo que hablar con usted. ¿Qué te pasa? Que he llegado tarde. Pero ya estoy aquí. Me ha oído. Y como ya estoy aquí, le voy a decir que la mañana comenzó cuando llego yo. Buenos días, la mañana comenzó. Bueno, esto cuidado si lo haces en la oficina porque te puede volar un ordenador a la cabeza. Con toda la razón del mundo y ser de los cabezones, que hacen más daño. Sí, señor. Y así pasarás el día hasta la hora de irse a dormir. Hora de irse a dormir. Ese momento que determina exactamente nuestra relación contradictoria que tenemos con la cama. Porque por la mañana no hay quien te saque. Y por la noche no hay quien te meta. Estar en un bar con los amigos. Ya de repente miran la hora y dices, me cago en la puta. Ya me tengo que ir. Va a acostarme. Ahora que es cuando estoy yo bien aquí, que estoy a gusto. Que me quedaría 3 o 4 horas más. Porque se ve que en nuestra vida hacen falta 3 o 4 horas, está claro. Ya resulta que me tengo que ir para acostarme, para dormir mis horas, para estar fresco por la mañana, para llegar al trabajo a mi hora, para que me explote un asqueroso. Por Dios, ¿cómo te vas a ir con ese espíritu? Eso da, te levantas y les dices, señoras y señores, buenas noches, hasta mañana. Los que se quedarían, nos vamos a la cama. Muchas gracias, buenas noches. Sean ustedes felices. Para Nirvis, para Nirvis. Gracias.